Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname de tu presencia, lléname de tu
Ven que vienen los ángeles. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 2, en adelante, del 2 al 6. Leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Lo encontró? Ya. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Palabra del Señor. Uno leyendo este pasaje a simple vista puede sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Sin tener mucha preparación teológica o sin preocuparse mucho de buscar el contexto cultural en el cual esta palabra es escrita. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Hoy día la iglesia es como la casa del alfarero. Levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Nosotros llegamos a la casa del Señor, ¿a qué cosa? A oír palabra del Señor. No llegamos a fijarnos en ni una cuestión más, ni a escuchar nada más, sino es a oír la palabra del Señor. Y en las iglesias, en la casa del alfarero, de repente se escuchan hartas cosas que pareciera que no es palabra del Señor. Nosotros llegamos aquí a escuchar palabra del Señor. Gloria a Dios. Y mire que cuando Jeremías desciende a la casa del alfarero, dice: he aquí, él estaba trabajando. Jeremías no primero escuchó, sino que lo que primero hizo fue escuchó con los ojos. No, ¿qué vio Jeremías? Que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Y tenemos algunos elementos: tenemos al alfarero, tenemos la rueda, tenemos la vasija, tenemos el barro y la palabra de Dios. Tenemos varios elementos de los cuales nosotros hoy día nos vamos a tomar. ¿Usted sabe quién era Jeremías? Jeremías era profeta de Dios encargado de llevar el pueblo o dar una palabra de arrepentimiento para el pueblo. Siempre Jeremías los llamaba al arrepentimiento, y las palabras de Jeremías no le gustaban al pueblo porque era un mensaje duro. De arrepentimiento. El pueblo ponía su mirada en otros dioses y Jeremías, palabra de Jehová. Fue tanto que en una ocasión Jeremías soltó una palabra que a él, un mismo sacerdote que hacía de príncipe en la casa de Jehová, lo amarró, lo puso en un cepo y le dio de latigazos. Al hombre de Dios, al varón de Dios, al profeta de Dios, por predicar la palabra de Dios, le dieron la zumba. Jeremías llegó a un punto en su vida que se sintió tan mal que él se dijo a sí mismo: no voy a hablar más de Jehová y no voy a hablar más en el nombre de Jehová, me voy a olvidar de él. Y mientras Jeremías decía estas palabras, a sí mismo él decía: pero había dentro de mi corazón un fuego que llegaba hasta mis huesos. Yo quise ignorarlo, pero no pude. Y tuve que seguir hablando de Dios. Jeremías fue uno que quiso abandonar todo, dejar todo, renunciar a ser hombre de Dios, profeta de Dios. Jeremías quiso sacarse el vestón y la corbata y dejarlo ahí: Señor, yo no quiero más de esto. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido como Jeremías y decimos: Señor, yo no quiero más esto? Pero dentro de nosotros hay un fuego que está en nuestro hueso y nos dice: yo necesito a Dios. No me puedo quedar callado. No puedo guardarme los aleluya y los gloria a Dios.
Tengo que llegar, Señor, aquí a decirte: te alabo y te bendigo, porque tú eres Dios poderoso, porque me rescataste. Gloria a Dios. Jeremías se ganó enemigos. Gente que no quería escucharlo y le callaban la boca y lo inculpaban y lo trataban mal. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero hablarle tanto de Jeremías, sino de lo que Jeremías vio. Me tocó ahora para Fiestas Patrias ir a Pomaire. Y cuando llegué allá, adivine con qué me encontré. Con unos chanchos de greda, con una pepa, con el chavo del ocho y con un montón de cuestiones hechas de greda que uno no se imagina que existen, pero hay. En Pomaire hacen todo lo que usted se imagine de greda, ahí está. Y en esa instancia empezó el Señor a trabajar en mi corazón. Despierta, pues, mujer. A trabajar el Señor en mi corazón. Ya masticar esta palabra, Señor. Que vamos a compartir con la iglesia. Y sabe que Dios habla de muchas maneras. Dios habla de muchas formas, de múltiples formas. El Señor les habla a los que están en comunión con Él. A los que tienen comunión con el Señor, con el simple volar de una hoja, ese recibe que Dios le está diciendo: ni las hojas de los árboles se mueven si no es por mi poder. Y uno dice: Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Pero al que no tiene comunión con Dios, el Señor le dice: vete a la casa del alfarero, porque ahí quiero mostrarte algo. Al que el Señor quiere corregir, al que le quiere, lo manda para la iglesia. ¿Cuándo has estado en tu casa, tú sentado en el sillón viendo una película y decís: hoy tengo que cambiar? ¿Cuándo has estado pegándote ahí, tomándote una cervecita y decís: tengo que cambiar? Tengo que cambiar esta cerveza vacía por una llena, ¿cierto? Pero ¿cuándo tú has sentido en tu casa que cuando tú estás haciendo las cosas mal, que Dios te está hablando? Dios te dice: vete a casa del alfarero, porque yo te quiero mostrar algo. Y cuando Dios nos quiere corregir a nosotros, nos trae para la iglesia. Y una vez un hombre sabio dijo: con escofina o sin escofina es palabra del Señor. Con poroto o sin poroto es palabra del Señor. Duela o no duela, es palabra de Dios. Y Dios habla de muchas maneras. Y si hoy día usted llegó aquí, es porque algo Dios quiere corregir hoy día en su vida, en su caminar. ¿Dice usted amén? Y descendí a casa del alfarero, y aquí el alfarero estaba trabajando sobre la rueda y estaba haciendo una vasija. Y esa vasija se le desarmó e hizo otra. Ese es el versículo que estamos ocupando. La vasija no es vasija. Primero, ¿qué es lo que es? Y antes de ser barro, es tierra. ¿Sabía usted? Que antes de ser greda, antes de ser barro, es una insignificante tierra que usted pisa todos los días. Y hay varios tipos de tierra. ¿Me sigue? El primer tipo de tierra es la tierra seca. Esa tierra que no sirve para nada, que al final se convierte en polvo. La que usted barre de su casa, eso es tierra, tierra seca. Amén. El segundo tipo de tierra es la tierra que se humedece. Esa tierra que se va humedeciendo, que se va trabajando, al final se convierte en barro. La misma tierra seca, si no se moja, es tierra seca. Si usted la moja, se convierte en barro. Y esa misma tierra seca, después de ser barro, cuando usted ya la empieza a trabajar mucho más, se convierte en tierra fértil. Esa tierra fértil que tiene vida, donde usted planta un tomate y le crecen tomates. Y estamos hablando de la misma tierra. ¿Me está siguiendo usted? Entendemos entonces que estas tres tierras, la tierra fértil, la greda o el barro, y la tierra seca, es la misma tierra.
¿Me sigue? Nosotros somos tierra. Y nosotros podemos ser tierra seca, tierra fértil, o podemos ser una tierra moldeable para Dios. Usted decide qué tipo de tierra usted quiere ser. Gloria a Dios para siempre. Pero en las Islas Canarias se da una tierra, una greda que tiene mucha elasticidad. Una tierra, un barro que es impermeable al agua. ¿Me sigue? Tiene, es como chicle, como goma, se le pega a usted los dedos. No, usted, el agua no se las despega de los dedos, usted tiene que sacársela con una espátula. Y esa tierra no se deja trabajar, no sirve para ser moldeada. Tiene que mezclarse con otras tierras blandas y entrar en un proceso de movimiento para que sirva. ¿Me sigue usted? Gloria a Dios para siempre. No seamos nosotros como ese tipo de greda que nos sirve para ser moldeado, que es muy elástico, es muy impermeable al agua y no sirve para que el Señor lo tome en sus manos y haga de él algo útil. Mire, si el alfarero busca barro, busca greda, la puede encontrar húmeda o la puede encontrar seca. Y si la encuentra seca, la tiene que humedecer. Y la greda no llega a ser greda porque sí. Para que esa tierra se convierta en greda, se tiene que amasar, como hacer masa para el pan. ¿Me sigue? Mire de lo que le estoy hablando. Gloria a Dios para siempre. La greda, el barro, tiene que pasar por un proceso de malos tratos. Por un proceso de maltrato, hermano. Y en las formas más artesanales, el alfarero pone la greda en el piso, se sube sobre el barro o la tierra y con sus pies comienza a pisarlo hasta que el barro y la greda se ablandan. Hello, estoy aquí. El alfarero comienza a pisar la greda hasta que ésta se ablanda y se convierte en una masa de tierra conocida como greda o barro. Gloria a Dios para siempre. Mira, para nosotros va a ser difícil dejar que alguien se nos suba encima y nos quiera ablandar, pero Dios tiene la soberanía sobre nosotros. Y como este barro, Dios nos moldea para su propósito, para sus planes y para hacer vasijas útiles. Gloria a Dios para siempre. La cosa es que nosotros no nos endurezcamos o no nos sequemos con la forma, con una mala forma, porque si nos secamos con una mala forma, vamos a tener que ser quebrados para que Dios nos vuelva a hacer de nuevo. Oye, se está juntando mucho con la manda. ¿Me escuchó? Tenemos la rueda también. ¿Y qué es la rueda? La rueda es el instrumento usado por el alfarero para dar la forma al barro. Sí que ocupa sus manos, pero sobre la rueda. Esta rueda va girando. Tiene una velocidad, tiene un giro. Y la greda, el barro, se pone en el centro de la rueda. No se pone en una orilla porque se cae de la rueda. Se pone en el centro, medio a medio. Ahí se deja caer. ¡Pum! Es un pedazo de barro que no tiene forma de nada. Es una cosa sin forma, deforme. La greda. ¿Usted conoce la greda? No tiene forma de nada. Pero el alfarero comienza a trabajar con sus manos. Empieza a poner las manos en el barro y comienza a formarlo. Y a medida que lo va formando, dándole forma de vasija, va sintiendo las impurezas que ese barro tiene. Y le salta por ahí una piedrecilla o una hoja o una ramita. Y él se va dando cuenta de estas cosas, de estas virutas. Y eso no sirve para el alfarero. Ese barro está sucio. ¿Qué hace el alfarero? Detiene la rueda.
Tiene que pescar esto que hizo, desarmarlo, escarbar con sus uñas y encontrar esa piedrecilla que molesta y sacarla, quitarla, limpiarla, para que ese barro pueda ser moldeado en sus manos. Y a veces esas piedrecillas en nuestra vida, esas ramitas, esas hojitas que parecen inofensivas, pero que impiden que Dios en nosotros complete una obra, que trabaje con usted, que trabaje conmigo, son impedimentos para que Dios haga con nosotros como Él quiere. Él es soberano. El problema no es el alfarero, el problema es el barro. Yo soy barro. ¿Ha escuchado usted la canción? Dice: soy barro, mas quiero ser usado por ti. Yo soy un pedazo de barro, hermano. ¿Y usted? Algunos son cristal. Pero somos barro y necesitamos ser moldeados por Dios. Y sabes que a veces la flojera, la pereza, la terquedad, no somos sometidos. Hacemos lo que queremos, no escuchamos a nadie, vamos para donde queremos, nos desaparecemos y no le decimos a nadie. Somos porfiados. Nos cuesta servirle al Señor con todo el corazón y ahí estamos, un pedazo de barro lleno de mugre. Y Dios tiene que parar la greda para limpiarte el corazón, traerte a la casa del alfarero para decirte: oye, ofrenda, trabaja, diezma, cumple, no seas coñete, preocúpate del vecino. Y llegamos aquí a la casa del alfarero y el alfarero se encuentra con nuestro barro, donde dice: ¿y esto qué es? ¿Qué te pasó en el camino, guacho? ¿Por qué estás tan deforme? Gloria a Dios para siempre. A veces el ser egoísta, no pensar antes de actuar, ser arrebatado, ser una persona que llega y toma decisiones sin preguntarle a nadie, total ya lo hice, son piedras que molestan. ¿Para qué desea hablarle a los mentirosos, los engañadores? Gloria a Dios para siempre. ¿Para qué me invita si sabe cómo me pongo? Pero el alfarero tiene poder sobre el barro. Jeremías, eso es lo que vio, que cuando al alfarero se le desarmó, él tenía el poder de volver a construirlo. Y el alfarero tiene poder sobre el barro para quitar los defectos y para volver a moldear la vasija. Dios tiene ese poder contigo y conmigo para volver a dar forma a tu vida. Dios esperaba algo de ti. Dios quería algo para ti. Dios algo esperaba de ti al estar en sus manos. Pero en algún momento te desarmaste. Y lo que Dios estaba haciendo se desarmó. Pero tenemos que entrar a las manos de Dios para que Él vuelva a ser de nosotros aquello que Él quiere. ¿Me sigue? Pasamos a la vasija. Hablamos del barro, de la rueda, vamos a la vasija. La vasija es el producto ya casi terminado, el cual le costó a una persona hacerlo. ¿Y a quién fue? Al alfarero. Y la vasija está ya casi terminada. Pero esa vasija, antes de ser vasija, fue tierra seca. Luego fue barro. Después de ser barro, fue pisoteado, fue amasado, fue tratado mal, fue golpeado, fue limpiado para convertirse en una vasija, para ser moldeable. Pero para no ser cualquier vasija, sino una vasija útil, para ser un cristiano evangélico útil en las manos del Señor, útil en la obra, útil en la iglesia, alguien útil con los vecinos, en el trabajo, con los amigos. Esto no se trata solo de llevar un cartel, soy evangélico. Esto se trata de actuar como evangélico, de mostrar con actos que nosotros actuamos como el Señor actuaría, que vivimos la vida como Jesús la vivió.
Pero para ser limpiada, este barro tuvo que soportar en la rueda las manos de este alfarero que parece que le asfixiaban, que le apretaban. Pero era solamente para una cosa, para darle forma. Gloria a Dios para siempre. Y yo le digo, hermanos, ¿qué quiere ver la gente en ti? Hermano voluntario, ¿qué quiere ver la gente en ti? Hermana Dorca, ¿qué quiere ver la gente en ti? Iglesia, ¿qué quiere ver la gente en ti? Que tú seas un producto terminado. Que seas una vasija terminada, no un evangélico a medias. No un evangélico que es medio convertido, medio comprometido, que es medio firme, que es medio espiritual, que da una media ofrenda. ¿Qué quiere ver la gente en ti, amada iglesia? Que tú seas un producto terminado. Que no estés medio convertido, sino que estés 100% convertido. Que no estés medio enamorado del Señor, sino que estés 100% enamorado de Jesús. Eso es lo que quiere ver la gente en nosotros. Totalmente comprometido, totalmente firme en el Señor, enamorado del Señor. Esposo, ¿qué quiere ver tu mujer en ti? Que todavía tengamos tantos años de casado y tenemos arrebatos de cabros chicos. No sé, anda sola a la iglesia. No, yo me quedo hoy día con los niños. Esposo, ¿qué quiere ver tu mujer en ti? Un hombre de Dios, un producto terminado por Dios. Y mujer, ¿qué quiere ver tu hombre en ti? Varona, ¿me escucha? Amada Dorca, ¿qué quiere ver el esposo en usted? Una mujer que lo tire para la iglesia. Una mujer que lo apoye. Una mujer que ama a Dios, que es comprometida con el Señor. Gloria a Dios para siempre. Oigan, hijos, ¿qué quiere ver su papá en ustedes? ¿Qué crees tú que quiere ver tu papá en ti? Tu mamá en ti. Si cuántas veces te dice, arréglate para que nos vamos al culto, y anda tironeando contigo. ¿Qué quiere ver tu mamá en ti? Que un día tú a las 5 de la tarde te estés bañando, cambiándote la ropa y pescando tu Biblia y decir, mamá, ¿a qué hora nos vamos al culto? Capaz que ahí mismo se ponga a danzar la sierva. Hijo, ¿qué esperan tus papás de ti? Que un día tú seas un hombre maduro, un hombre de Dios, que no tengan que andarte empujando a la iglesia. Que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo tengo a Cristo aquí, yo le sirvo. Con papá o sin mamá, yo camino. Gloria a Dios para siempre. Coristas, ¿qué espera Dios de ustedes? Que jueguen a los levitas. Que anden jugando aquí a los levitas, que hoy día cantamos, recibe toda la gloria y no venimos martes, no venimos jueves, desaparecimos, no estamos aquí. ¿Qué espera Dios de ustedes? ¿Saben ustedes que los que servían en el templo tenían que ser hasta rasurados? Ni un pelo de impureza podían tener para servir en la casa de Dios. ¿Qué espera Dios de ustedes? Lo mismo, que antes que el mundo esté en ustedes, esté el Señor en sus corazones. Que antes que la música de cualquier reggaetonero esté en las alabanzas en ustedes. Cambia un poquito el radial, cambia el radial. Deja un poquito de lado la música del mundo y escucha música cristiana. Ustedes son a quienes Dios usa para bendecir la iglesia. ¿Qué espera Dios del conjunto que está aquí? Que cuando estos tocan, claro, haya presencia del Señor. ¿O no? ¿Qué espera Dios de ti, amado hermano? ¿Qué espera Dios de usted? Compromiso, fidelidad, lealtad, honradez, que actúe como Jesús actuaba, que reaccione con mansedumbre, con humildad, que usted se parezca un día a su hijo. Que digan, oye, esos de ahí de Templo de Belén se parecen a ti, hijo mío. Señor Jesús, se parecen a ti. Y que Dios pueda sacar pecho. ¿Han visto a mis siervos de allá del Templo de Belén? Gloria a Dios para siempre. Dios no quiere evangélicos incompletos sin terminar.
Dios quiere volver a ponerte sobre la rueda para empezar a trabajar contigo de nuevo. ¿Está usted aquí? Dios quiere ponerte sobre la rueda para darte forma de nuevo. Gloria a Dios para siempre. Una iglesia que se resiste a Dios es una iglesia difícil de moldear. Que a veces, como le decía en un principio, el cuerpo está aquí, pero nuestros pensamientos están allá afuera. Nuestro cuerpo está aquí, pero mi corazón está allá en el mundo. ¿En qué voy a hacer? ¿A quién voy a mandar el primer WhatsApp saliendo de aquí? ¿Cuál es el panorama para el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? Lo único que queremos es que sea viernes, porque el cuerpo lo sabe. Y lo único que quiere usted es lanzarse, olvidarse. Total, el domingo me arrepiento, así como Homero Simpson, ¿verdad? Hoy día me equivoco, total, le pido perdón a Dios. Como que si Dios fuera una jugarreta. Como que si el Señor viniera hoy día, tú le dirías, no, Señor, es que yo a medias quería caminar contigo. No, es que Señor, yo a medias me quería arrepentir. Es que yo a medias quería un compromiso contigo. El Señor, ¿qué te va a decir? No te conozco. Yo no soy un Dios de mediocre, de gente a medias. Yo soy un Dios de gente que es comprometida al 100%. Gente que me ama al 100%. No de gente que juega a los evangélicos, sino gente que ama y bendice el nombre de Dios. A muchos aquí nos gusta el profeta Elías y nos gustaría hacer caer fuego del cielo, pero si somos canutos a medias, ni un encendedor vaya a prender. Gloria a Dios para siempre, que no se le caiga el gozo. Con escofina o sin escofina, palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Iglesia, ¿qué espera el pastor de ustedes? ¿Qué espera el pastor de ustedes? No tener que llegar un martes y ver aquí 8, 10, 12 hermanos, siendo que somos más de 100. ¿Me sigue? No tener que andarlos empujando. El pastor va delante de las ovejas, no va detrás de las ovejas empujándolas para que vayan a la iglesia. El pastor va delante de las ovejas guiando a un pueblo. Gloria a Dios para siempre. Mas Dios quiere que nosotros seamos cristianos terminados. No cristianos a medias, no una vasija que le falte una oreja o que esté fisurada, sino que estemos completitos para el Señor. Que seamos un producto terminado por Él, para que Él algún día nos pueda usar. Gloria a Dios para siempre. Cuando el Señor ya nos dio forma, esta vasija tiene que ir al horno. Y al horno va a 700 grados de calor por 12 horas. ¿Cuánto aguantarías tú en un horno? Gloria a Dios. Pero tiene que ir por 12 horas a 700 grados. ¿Qué pasa con la vasija en el horno? ¿Sabe qué? Pierde tamaño. Lo primero, pierde tamaño al entrar al horno. Y lo segundo, se endurece. Esta pierde, es decir, al perder tamaño, la vasija sigue perdiendo de sí. Siempre va a tener que ser menos de mí para que sea más de Dios. El fuego te hace perder más de ti. Ganar más de Dios te da dureza, te da firmeza. Menos de mí, menos mundo, menos carnalidad, menos cagüín si soy... Lengua larga, menos lengua larga, lengua más cortita. Gloria a Dios. Menos chicha y empanada, ¿verdad? Más amor, más perdón, más espíritu. Menos de mi carácter destructivo, tóxico, radioactivo. Y más del carácter de Dios en mí. Podemos hoy día estar aquí tacitas de leche, pero a veces somos radioactivos. Nos dicen una cosa y vos no, bueno, no la viste vos, no estáis vos preocupados. La respuesta al tiro de mi carácter, y ahí es cuando tengo que ir al horno de nuevo, para que sea menos de mí y más del Señor. Entrar a tener procesos con el Señor.
Gloria a Dios para siempre. Lo segundo, el pasar por el horno, esta vasija se cose y toma firmeza, dureza, solidez, durabilidad y lo más maravilloso, que el fuego hace que esa vasija sea útil. Hace que sea útil. ¿De qué sirve este vaso si no le puedo poner agua adentro? Lo tengo que meter al horno y cocerlo para que sea duro, para que sea útil. Gloria a Dios para siempre. Y pasar por el horno de Dios, pasar por el fuego de Dios, es algo que todo cristiano debiera anhelar en su corazón. Porque si no pasas por el fuego, no sirves. Si no pasas por la prueba y la dificultad, no vas a ser útil. Si no eres apretado por Dios, no vas a ser útil. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque a veces hasta para barrer la iglesia, a veces tenemos que pasar un poquito por la mano de Dios. Y a veces es difícil encontrar hasta hermanas que quieran hacer aseo en la iglesia. Gente que debieras tener 100% compromiso aquí. 100% compromiso. Decir, anóteme a mí. Mira, la hermana Nancy con la hermana Maricel les toca. Ah, pero ¿sabe que anóteme a mí? Yo también quiero venir. ¿Y quién le hace puerta a los jóvenes? Nadie. Ah, yo quiero estar. ¿Y a los voluntarios quién le hace puerta? No, nadie. Ah, pero yo quiero venir. ¿Me está escuchando? Gente útil, hermano. Gente útil. Gloria a Dios para siempre. Pasar por el fuego de Dios limpia las impurezas. Cuando usted, no sé si ha ido al sur, pero allá se permiten las quemas, ¿sabía usted? Y todo lo que nos sirve se quema y desaparece. Toda la impureza se pierde. Y cuando hablo de fuego de Dios, hablo de la presencia del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos anhelar. Porque cuando el Señor nos toca con su presencia, cuando Él nos llena, nosotros somos otras personas. No hallamos la hora que sea domingo para estar aquí. Yo hablaba con algunos y me decía, oye, no hallo la hora que sea martes para estar en la iglesia. ¿Te acordáis, Vero? Me decía, no hallo la hora que sea jueves para estar en la iglesia. Mi pastor, quiero, el Señor va a hacer cosas grandes y poderosas. Cuando tenemos al Señor en el corazón, lo único que queremos es estar metidos aquí encerrados con los mal, con los otros locos que también alaban el nombre del Señor y también alaban al que vive. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe que el alfarero es Dios? Y le está diciendo a Jeremías, mira, el pueblo de Judá, la casa de Judá, se ha echado a perder. Pero yo los quiero arreglar. ¿Viste lo que pasó? Sí. Dijo, yo como alfarero también puedo arreglar las cosas. Y el trabajo del alfarero, el alfarero va a buscar la greda, la limpia, la blanda, la masa, confecciona la vasija, pone la greda sobre la rueda, la moldea, la crea, porque antes era un pedazo de barro sin forma, pero este la forma con sus manos. Luego la deja secar, la mete al horno. Y usted ve esto, un producto terminado. ¿Me sigue? Un producto terminado. Y a veces miramos al pastor como un hombre de Dios, al hermano como un hombre de Dios, a la mujer como un hombre de Dios. Y usted está viendo un producto terminado, pero usted no sabe cuánto ha tenido que soportar el hermano, cuánto ha tenido que soportar la hermana. Usted no sabe cuánto ha tenido que soportar el pastor que usted ve aquí parado. Usted lo ve ahí, alguien que trata de llevarlo para el cielo, de meterle al Señor, de hablarle, de instruirle, pero usted no ve cuánto le ha costado a Dios que yo sea lo que soy y que los hermanos sean lo que son. Usted dice, hoy mi obispo Edito es un hombre de Dios, pero usted no sabe cuánto ha llorado mi obispo, cuánto le ha costado a Dios que él sea un hombre de Dios. Usted ve el producto terminado, pero usted no sabe cuánto se sufre. Usted a veces hasta lo ignora. Usted duerme tranquilito en su casa, hermano, mientras alguien está orando por usted. Usted duerme a patitas sueltas, no se le enferman los niños y usted está tranquilito.
pero hay uno que está ahí. Señor, cuida a los hermanos, líbralos de accidentes. Gracias, Dios mío, por esta ofrenda, gracias por este diezmo, que no les falte, que no les escasee. Mira su despensa, Padre amado, ponele un ángel en el camino. Si viene una desgracia, evítala y usted duerme tranquilo. Pero usted no sabe cuánto le cuesta a Dios, cuánto le ha costado a Dios hacer de nosotros hombres y mujeres de Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe qué? Dios no necesita un barro perfecto en sus manos. Dios no necesita que tú seas perfecto para ir a sus manos, porque Dios en sus manos, Él te va a perfeccionar. Para decirle hoy día al Señor: Señor, tómame en tus manos, ya es de mí un hombre de Dios, una mujer de Dios. No tienes que ser perfecto, solamente tienes que ponerte en las manos del Señor, y Él en sus manos te va a moldear, te va a perfeccionar. Deja que el Señor haga de ti, haga de ti algo útil en sus manos. Un día me encontré con una muchacha que servía al Señor en su iglesia, cantaba, y me la encontré en un restaurante. Y le dije: ¿cómo estás? Y se puso a llorar. Le dije: ¿qué te pasa? Es que echo de menos el Señor, echo de menos la iglesia, echo de menos cantar, echo de menos servir, echo de menos ser útil. Yo solo la abracé, pero le doy gracias al Señor porque hoy día está con nosotros. Hoy día canta, hoy día es útil, hoy día sirve a Dios. Porque el que se pone en las manos de Dios, Dios lo moldea y lo vuelve a ubicar donde el Señor te tenía desde un principio. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Dejemos que el Señor haga de nosotros algo útil. ¿Qué palabras escuchó Jeremías después que vio todo esto? Lo siguiente: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Versículo 6 del capítulo 18. ¿No podré yo hacer de ustedes, iglesia, como este alfarero? Y aquí ustedes son como el barro en mis manos. Dios puede. Dios podía destruir al pueblo si hubiese querido. A ese pueblo pecador podría haberlo desechado. Pero Dios les advierte primero. Dicen: cuidado. Tenemos un Dios que nos advierte, pero Él es tardo para la ira, es grande en misericordia. Tenemos un Dios que es fiel. Gloria a Dios para siempre. Dios podría haberse olvidado de ti. Dios podría haberse olvidado de ti, olvidado de las promesas que hay sobre tu vida. Dios podría haberte dejado de lado y nunca más considerarte o hacerte sentir entrar a una iglesia. Dios podría haberse olvidado de su pueblo que no quiere nada con Él. Pero Dios siempre está ahí, siempre está llamando, siempre está golpeando. Dios siempre está diciendo: hay una nueva oportunidad. Dios siempre te dice: aquí están mis manos. ¿Quieres venir a mis manos para que yo te dé forma? Aquí están mis manos, dice Dios, aquí están. Lo único que necesita es alguien que se ponga en sus manos para ser trabajado por Él. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se va a olvidar de ti porque Él te ama con profundo amor. Gloria a Dios para siempre. Si usted tiene alguna vez la oportunidad de entrar a la casa de un alfarero, se va a dar cuenta y probablemente vea al alfarero trabajando sobre la rueda, pero alrededor del alfarero va a haber muchos cántaros rotos, va a haber mucha greda en el piso.
Pero cuando ese alfarero necesita y le falta, va y toma de lo mismo que un día se quebró. De aquello que fue desechado, él lo toma en sus manos, lo pasa por el proceso y le vuelve a dar otra vez la utilidad. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios y a su Espíritu que está aquí. Porque nosotros no somos desechados por Dios. Podemos pasar tiempo quizás ahí marcando el paso, pero llega el momento en que Dios dice: te necesito, ven a mis manos. Yo te quiero nuevamente dar forma. Quiero trabajar con tu vida. Quiero devolverte tu familia. Quiero trabajar contigo. Si el Señor te trajo aquí es porque algo quiere hacer con tu vida. Tú no estás aquí por el azar o por la suerte. No, Señor. Si has venido a la casa del alfarero es porque Dios contigo va a trabajar hoy día. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Le doy gracias a mi Señor, porque Él no se olvida de nosotros, porque Él nos ama y porque si estamos en sus manos, Él va a tener el control de nosotros. Póngase en pie. Cierre sus ojitos en esta hora. Oh Dios amado, el alfarero nunca será el problema. Dios a mí siempre me hace bien. Dios nunca se equivoca. Padre amado, yo necesito ir a tus manos en esta hora. Necesito ir a las manos de ese alfarero que tiene poder, que tiene autoridad sobre mi vida. Hay cosas a las que tengo que yo renunciar, Señor. Hay cosas que tengo que soltar. Padre amado, tú algo esperabas de mí y en el camino yo tomé un rumbo distinto. Pero Señor, hoy día aquí estoy caminando hacia tus manos, Señor amado, para que tú me puedas tomar y hacer de mí aquello que tú esperas, Señor Jesús. Tú tienes la capacidad de hacer todas las cosas nuevas, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que necesita hoy día, Padre amado, ir a tus manos, retomar contigo, Señor, un compromiso. Si hay alguien que necesita ser terminado, Padre amado, tú estás aquí hoy día para poder, Señor, hacer con ellos una obra maravillosa y poderosa. Oh, amado Dios. Si hay alguno que en esta hora necesite, yo lo quiero invitar aquí al altar para orar por él. Si hay alguno que quiera venir aquí al frente y se siente como estos cántaros rotos, yo lo quiero invitar aquí para que el Señor pueda hacer con tu vida, retomar contigo el trabajo y darte aquella forma que tu vida necesita. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor Jesús. Derrama tu corazón ante el Señor. Derrama tu corazón ante su presencia. Él está aquí. Dios te quiere hacer bien. El Señor te quiere ayudar. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Es el tiempo de tomar una buena conducta, una buena forma. Es el tiempo de volver a ser un buen cristiano. De volver a ese primer amor con el Señor. Oh, gloria a Dios. Santo es el Señor.
gloria al Rey bendito. Gloria al Dios todopoderoso. Gloria al que vive y reina para siempre. Santo eres tú, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Dios. Mientras nuestros hermanos cantan, le pido a los demás que podamos orar. Cierra sus ojos en esta hora y levantemos una oración por nuestros hermanos que han pasado aquí al frente. Hay una necesidad de Dios. Hay una necesidad de su presencia en este lugar. Señor, tú todo lo sabes y todo lo conoces. Ante tu presencia nada queda oculto ni escondido. Nada se puede esconder ante la presencia de Dios. Somos libros abiertos ante ti, Dios Todopoderoso. Si hay alguien que todavía quiera pasar a este lugar, hay tiempo, gloria a Dios, antes de orar. Señor Jesús. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor Jesús, toca tu cada corazón en esta hora, Señor. Toca cada vida, Padre Celestial, con tu presencia. Que ninguno quede, Señor, inmune. Oh, gloria a Dios Todopoderoso. Oh, el Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantemos todos juntos. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, mostró adorarte. No hay lugar más santo, más grande.
Postrado a tus pies, y aquí permanecer a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Dios restaura, Dios hace las cosas nuevas, Dios no olvida y Dios no desecha. Dios es grande en misericordia. Oh, gloria a Dios. Santo es el Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado, gracias por esta tu palabra, Señor amado, que ha sido bendición para nuestra vida. Señor, gracias porque tú no te olvidas de nadie, porque tú trabajas con todos. Gracias, Señor, porque tú eres el perfecto alfarero, quien, Dios mío, toma en sus propias manos, Dios mío, y nos construye, nos da forma. Porque tú, Señor amado, eres el, Dios mío, el arquitecto perfecto de nuestros días y de nuestra vida. Porque hoy día, Señor, nuestra vida está en tus manos. Nuestros planes están en tus manos. Hoy día nuestra familia, nuestra enfermedad. Hoy día, Señor, nuestro futuro está en tus manos. Señor, tú moldea, trabaja, limpia, Señor, da forma a esto que hoy día, Señor, quizás no tiene ninguna forma. Padre amado, te pido, Señor Jesús, que tú seas confirmando esta tu palabra en la vida de nosotros y que podamos, Señor amado, cada día ir a la casa del alfarero, cada día ir a la casa del Señor. Porque ahí tú nos acaricias, ahí tú nos limpias, ahí tú trabajas con nosotros, Señor, ahí tú nos das consejo. Padre amado, ahí está la sabiduría tuya aconsejando a tus hijos. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Porque se puede sentir. Porque donde hay alabanza, ahí está el Señor. Gracias le damos a Dios por este tiempo en su presencia. Gracias, Señor. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor siempre te va a hacer bien. Dios nunca se va a equivocar. Entrégate en sus manos y confía en el Señor. Él va a dar la dirección a las cosas, la salida a las cosas. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos renueve? Amén.
no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí. Necesito.